15 este mes. Y ya. No la voy a mirar. No la voy a mirar. ¿Alguien habla? Me imagino que habrá unas personas que digan algo. No, ahora me está diciendo que muy bien, que muy bien. Jaime, ¿y cómo es la mecánica? No sé. Es decir, yo la embarré aquí y que Mónica nos explique. Entonces, ya aquí nomás. Es la maleta, por lo menos. Nati Cardona. Hoy estuvimos con ella haciendo PB. Mejor dicho. Márgara, yo solamente soy espectador. Dos. Bueno, reciban todas y todos un cordial y afectuoso saludo a nuestro primer espacio de Revés sin Estrés. Luis, lo dije bien. Todo el día me dijo que era estrés sin revés. Quiero confesarles que me da mucha alegría dar inicio a este espacio porque le tenemos mucha fe. Creemos que eso va a ser muy interesante para el negocio y de mucho valor. Antes de empezar, yo quisiera responder algunas preguntas que yo creo que muchos de ustedes se hacen. Una pregunta es, ¿qué es revés sin estrés? Y la otra, ¿por qué revés sin estrés en el negocio? Revés sin estrés, como ustedes los ven, es un espacio informal, es un espacio sencillo, un espacio de camaradería, como un grupo de amigos cuando se sientan a contar historias, donde tres compañeros muy valientes hoy nos van a compartir una experiencia profesional, laboral, donde se cometieron errores, donde hubo fracaso, pero donde de manera especial nos van a compartir las lecciones aprendidas. Entonces, eso es Estrés sin Estrés y vamos a tener unos espacios... Todo,
Hoy estuvimos en comité y se me sentó al lado y me decía, es estrés sin revés, revés sin estrés. Bueno, entonces eso es. Segundo, ¿por qué en el negocio? Ustedes saben que estamos ante un entorno retador, un entorno volátil, incierto, complejo, ambiguo, lo que todos conocemos como un entorno VUCA, y el negocio tiene la necesidad de responder con ser un negocio simple, ágil, sencillo, un negocio flexible, y es lo que nosotros hemos conocido y hemos venido trabajando como adaptabilidad. Como parte y asumiendo ese reto de ser un negocio adaptable, aparecen los conceptos de error y fracaso, entendidos como la posibilidad de aprender y la posibilidad de capitalizar para mejorar. Entonces, por eso hoy estamos aquí, para que el error y el fracaso en nuestra organización sea una posibilidad de progreso y acompaña el proceso de adaptabilidad. Antes de empezar y darle la bienvenida a nuestros tres speakers, tengo algunos temas que quisiera precisar. El primero, esta iniciativa cuenta con el respaldo de la presidencia, todo el respaldo. Desafortunadamente, Diego hoy no nos pudo acompañar presencialmente, pero si nos está viendo, él está conectado virtualmente. Pidió que lo excusáramos y nos invita a que nos inspiremos y aprendamos de las historias que hoy nos van a compartir nuestros compañeros. Segundo, este es un espacio programado hasta las 8 de la noche, tiempo en el cual tenemos cerveza libre y parqueadero libre. Después de las 8 ya no. Al final de cada presentación está programado un espacio. Al final de cada presentación tenemos destinado un espacio para hacer preguntas. Esperamos lo aprovechen. Y quiero pedirles algo, y es que a lo largo de sus historias, de estas historias, los invito a que estén atentos a tres cosas. Primero, el error va de la mano con aprendizaje. Segundo, que todo resultado, bueno o malo, lleva consigo o implicó una decisión. Y tercero, que la toma de decisiones lleva consigo asumir riesgos e enfrentar incertidumbres, y que es mejor asumir el riesgo y enfrentar la incertidumbre a quedarnos paralizados. Entonces, esos son como los puntos que quiero que tengan presentes. Empecemos entonces. Nuestros compañeros, como digo yo, valientes, porque pararse acá a compartir fracasos y errores es de valientes, son Mónica Cortés, a quien conocemos en el negocio como directora de desarrollo de mercado, pero a quien quiero presentar desde su dimensión personal para que vamos entrando en confianza. Moni es casada, madre de dos hijos grandes ya, Juan y Julián, quienes viven y estudian en Francia. En palabras de su esposo, Jaime, Mónica es una guerrera y una luchadora incansable. En palabras de quienes la conocemos en el negocio, ella es una soñadora y una persona de un optimismo sin límites. Nuestro segundo speaker es Santiago Jiménez, nuestro gerente de cadena de suministro. Santi está casado con la Pecosa y es padre de Pablo, que tiene 15 años, y de Sarita, con 13. Santiago posee un desparpajo y una chispa envidiable que le permite expresar todo lo que piensa y quiere con un humor muy fino, o hay alguien que diga que no. Santi es un ingeniero que en esencia tiene muy bien desarrolladas sus competencias blandas, tanto que yo le digo que si trabajara en DHO tendría un desempeño sobresaliente. Luis Ignacio es nuestro gerente comercial. Luis está casado con Claudia, es el papá de Daniel y Pablo. El Mono es un contador de historias innato. Para quienes le tenemos confianza, le decimos que es un cuentero de mucho nivel, por lo que el rol que hoy va a desempeñar aquí creo no le va a costar mucho trabajo. El Mono posee la capacidad más que desarrollada para asumir retos, para ayudar a transformar equipos y situaciones y para transformarse él mismo. Entonces,
Hasta aquí queda la introducción. Vamos a darle apertura a nuestra primera contadora de historias, quien será Moni, y le dio como título a su historia Magnífico día para un exorcismo. ¿Cuál es el que es para adelante y para atrás? Este es para atrás y este es para adelante. Bueno, buenas noches a todos. Bueno, aquí nos invitaron, como bien dicen, a contar historias, ¿cierto? Y digamos que esta historia tiene varios añitos. Estoy seguro que muchos de los que están aquí y que hoy nos acompañan en este rico espacio que vamos a compartir, fueron testigos de este karma para mí, ¿cierto? Entonces, acá hice una historia para recordar, pero en realidad para mí es un exorcismo que voy a hacer hoy. De verdad que va a ser sacar el demonio que llevo de varios años y que me ha acompañado. Entonces, magnífico día para un exorcismo. Porque digamos que esta es una historia que se transcurrió hace 15 años, casi alrededor de, estamos hablando de un tiempito atrás. Entonces, he aquí mi cara, así me veía en aquel entonces. No sé ni cómo estoy acá, ahora vamos a ver por qué estoy todavía por aquí contándoles esta historia, pero es parte de lo que les vamos a contar y que lo que les voy a contar de mi historia, ¿cierto? Año 2005, ¿no? Año que llevábamos muy poco en el, apenas llevábamos que 2 años que nos habían comprado, el grupo nos había apenas comprado en Ricarrondo. Yo hacía parte del equipo de directores de Ricarrondo en la parte de mercadeo. Era un año glorioso, digámoslo así. Estábamos con un año donde el mercado con un crecimiento violento, hacía rato no veíamos esos crecimientos, 13% de crecimiento, el negocio cárnico creciendo. O sea, hacía rato no veíamos estos crecimientos y veníamos muy bien. Pero como siempre, ustedes saben que en estos espacios de crecimiento hay varias luchas. Entonces, aquí tenemos una imagen, ¿cierto?, de lucha. No, hoy, en ese aquel entonces no estábamos peleando con los discounter, no, sino peleábamos nosotros mismos. O sea, estábamos divinos, nosotros peleábamos, estábamos en una etapa todavía de conocernos, de ver cómo luchábamos todas estas marcas, cómo nos ubicábamos unas en un espacio, en el otro. Estábamos en unos pulsos, pulsando estos espacios del posicionamiento. Entonces, no sabíamos si trabajábamos en el posicionamiento o nos metíamos en los roles. Esta gráfica, tal cual como se las coloqué, es de un plan de mercadeo de nosotros, donde estábamos, vean esta combinación de todas estas marcas tratando de convivir en el mercado, ¿cierto? Y por aquí había una marca que estaba tratando de sacar la carita por ahí, sacando las narices. Claro, esta marca me la querían bajar del mercado. O sea, esta estaba en el plan de Roma, me la querían bajar. Ustedes no saben lo que era luchar de que Rique viviera. Eso echábamos unos cuentos, que era la marca más dura de los niños, que era la única marca de Colombia realmente de cárnicos. Entonces, pero la teníamos que luchar, ¿cierto? Entonces, parte del plan de mercado, me acuerdo que fue por allá en Santa Marta, nos dijeron, ah, sí, ¿y cuánto va a crecer esa marca? No se preocupe, doctor Medina, que si el mercado viene creciendo el 13%, nosotros vamos a crecer el 30%. No se preocupe que esto nos va a quedar súper bien. Esta marca había que hacerla vivir como fuera, lo que hubiera que hacer, 30% de crecimiento. Claro, eso es muy fácil ponerlo en el PowerPoint hoy en día, ¿cierto? ¿Sí o no, Janet, que poner el 30% es muy fácil en el Excel? Cuando nos dice crecimientos del 5, y uno, ay, poniendo aquel entonces el 30%. Entonces, claro, reúna al equipo de mercadeo y de ventas de aquel entonces, de Rica, venga, no, esta marca hay que hacerla vivir, no la quieren bajar. Luis Ignacio le tiene el ojo puesto, hay que bajar, hay que nos quieren partir el planeta, que Rica para un lado, que Cunit para el otro, no, no, no. Ricky va a vivir, bueno. Listo, parte del proceso. Acuérdense que yo aquel entonces era pura guerrilla, pura. Entonces, había que hacer vivir a Ricky. Entonces, claro, un 30% les quiero decir, o sea, 30% que había que hacer.
invasión aérea. Había que invadir el planeta. O sea, no era Colombia, había que invadir el planeta. Entonces, ¿qué nos inventamos? Invasión aérea. ¿Y con qué se invade el planeta? Con cometas. ¡Cometas! Nos trajimos, no eran 500 mil, 1 millón de cometas que había que meter. Nos trajimos un container completo. Un container completo de cometas de China. De ningún otro lugar. Había que traerlo de China. Emocionados en aquel entonces, el famoso equipo ejecutor. Ese equipo ejecutor que ustedes escuchan por ahí, había equipo ejecutor. Y el equipo ejecutor dijo, no, nosotros somos capaces de vender 1 millón de cometas. Eran autoliquidables. Además, había que vender cometas. O sea, vender salchichas y vender cometas. No, fácil. O sea, como era de fácil en aquel entonces. Bueno, nos inventamos la mecánica, que no autoliquidables, no, que hay que pagar por cada salchicha de Ricky, 500 pesos la cometa. ¿Cierto? Fácil. Todo el mundo, sí, sí. Y los de ventas, sí, sí. Nosotros somos capaces de vender 1 millón de cometas. Llegó el millón de cometas. Llegó el millón. En un container, ¿no? No había dónde meter. Primer error. No había dónde meternos 1 millón de cometas en este negocio, ¿no? O sea, los logísticos. ¿Dónde diablos vamos a meter? No, hay que meter 1 millón de cometas. Reparta cometas por todo el país. Métale a los vendedores en el carro, en la casa, en la oficina. Todo el mundo tenía cometas en su casa. Porque había que vender 1 millón de cometas, ¿no? Vendidas, eran vendidas, ¿no? Segundo tema, ¿no? Empezamos a vender las cometas. Claro, estas eran las cometas, vean, con Ricky, con todo. ¿Ustedes ven esta imagen? Es la única que tengo evidencia de que las cometas no volaron, ¿no? Porque las hijuemadres cometas no volaban. O sea, nunca hicimos pruebas de producto, a ver si, yo creo que calidad estaba feliz con nosotros. ¿Cómo así que ustedes sacaron cometas y las cometas no volaban, ¿no? Tema de no volar las cometas. La página de servicio al cliente nos tenía locos, ¿no? Las cometas no volaban, hicimos de todo para que volaran esas hijuemichicas cometas. Bueno, tercer problema que teníamos. Cuando aquel entonces solamente vendíamos salchichas y resulta que había que recoger plata. Llegaron los de impuestos. ¿Y usted cómo va a decir que esa plata entró, si eso es un lavado de dinero? Usted trajo cometas por la parte promocional y las está vendiendo. ¿Dónde está el producto creado? Nosotros no creamos el producto en el sistema. O sea que teníamos una especie de lavado de dinero en el negocio. ¡Facilito! ¿No? Entraba la plata y no había ni cómo legalizar las cometas. ¡Fácil! ¡Facilito! Entonces, bueno, nada que hacer. Había que hacer volar esas cometas. Todo el mundo, la fuerza de ventas, salió a hacer eventos. Como les dije, todo el equipo de ventas muy comprometido. El equipo ejecutor salió a volar cometas. Por acá los estamos viendo, todo el mundo con eventos. Teníamos un mes que era agosto, ¿cierto? Otro pequeño detalle. Resulta que en la costa, el mes de las cometas no es agosto, ¿no? Siete departamentos que el mes de las cometas no es en agosto porque los vientos son entre enero y marzo. Entonces, nadie voló una hijuemadre cometa en la costa atlántica. Guarde 500 mil cometas porque no había cómo volar las cometas. Pero fácil, eran tiempos fáciles. Pero bueno, llegó el momento cuchicuchi. Un mes para evacuar cometas. Todos los lunes comité comercial. Se acabó el equipo ejecutor. Mónica, pase allá a poner la cara. Hay que decirle al doctor Medina cuántas cometas ha vendido. Bendito señor. No llevábamos vendidas, pues yo no sé, no vendíamos más cometas que salchichas. No crecimos ni el 30% con esos productos. Dios mío. Yo cada vez que llegaba a esa reunión del comité comercial, porque el doctor Medina, ¿y cómo vamos con las cometas, Mónica Cortés?
Yo decía, ángel de mi guarda, mi dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día, no dejes que a Diego Medina se le salga el Medina, Dios mío, me van a echar. De verdad, no sé ni cómo les estoy echando hoy este cuento aquí, porque si le hubiera salido el Medina, no estaría contando el cuento de hoy, ¿cierto? Pero bueno, a la hora del té, terminó el mes de agosto, vendimos, yo qué sé, 400 mil del millón, o sea, había que guardar las cometas, o sea, no había otra época para vender cometas, ni la costa, ni nada de ese tema. Entonces, pues tocaba, cometas hay que evacuarlas, o sea, eso no había solución. Entonces, claro, si había versión 1, tiene que existir la versión 2. El video. Ah, el video, no se escucha el sonido. Segunda versión, segundo año, hubo hasta tercer año de cometas, les quiero decir. Gratis, y ya no eran por Ricky, sino por Ricapollo también, porque tocaba meter a Ricapollo, por el amor de Dios. Entonces tuvimos tres años de... Se evacuaron, de eso me encargué, y las que no las dimos de baja, porque no había que dejar evidencia. No podíamos dejar evidencia de las cometas, si no les quiero decir que este karma nunca lo hubiera podido sacar. Este personaje que están viendo acá, que algunos lo traen a recuerdos, que se llama Alberto Hernández, y lo traje porque una persona muy especial, él salía en todas las reuniones y decía que él era el mejor vendedor del mundo. Decía, yo soy el mejor vendedor del mundo. Listo. Llegó un diciembre, estábamos en una reunión haciendo cierre de todas las actividades del año. Cuando se para, dice Alberto Hernández, yo me quiero parar. Yo quiero hablar de las cometas. Y yo, ay, jue madre, otra vez las cometas, por el amor de Dios. Cuando dice, yo hasta este momento me creía el mejor vendedor del mundo. Pero después de ese hijueputa chino que le vendió a Mónica las cometas, yo soy el segundo vendedor del mundo. No, 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 no. Les digo, eso me dejó marcada. O sea, si el mejor vendedor del mundo se creía el segundo, yo dije, hijueputa, me metieron muchas cometas a mí. Qué cantidad de cometas. Pero bueno, así es la vida, eso es parte de esta historia, tuvimos muchos aprendizajes y esto fue lo que finalmente lo pude resumir en cuatro puntos. Primero, mantener el espíritu competitivo. Claro, pues ya, a ver, había que seguir siendo competitivos y es parte de lo que tenemos que seguir siendo, mantener el espíritu. Obviamente hay que medirlo y ser fiel a un objetivo común. Creo que pues parte de la historia muestra un poquito lo desmesurado que fuimos tratando de sostener a Ricky en el mercado. La capacidad de riesgo, tenemos que sostener, tener una capacidad de riesgo, pero también conocer y medir los diferentes impactos. Claro, nos dejamos llevar por las emociones, la cantidad de cometa que todo el mundo no feliz con el número de un millón, el famoso millón de cometas, creo que nunca se me va a olvidar. Entender la emocionalidad de ese momento, ¿cierto? Es calmar el caballo que nos impulsa. Y una visión transversal, los que les conté un poquito qué tantos procesos impactamos, a impuestos, a logística, calidad, nosotros impactamos todos los procesos. Es parte, digamos, de los aprendizajes que hoy me quedan y que hoy en mi vida laboral aplico y que lo traigo siempre a colación porque esto nunca, absolutamente nunca se me va a olvidar. Y hoy sí me sigue marcando mi vida, porque todavía tengo compañeros que me dicen, ¿te acuerdas de las cometas? ¡Ja, ja, ja! El millón que compraste. Y yo, sí, no me lo recuerdes, por el amor de Dios. Ya me acordé del millón que compré de cometas. Esto es parte de la historia que les quería contar y pues nada, muchas gracias a todos. ¿Alguna pregunta? No sé si tienen algunas preguntas. Ah, bueno, dos años después llegó su muerte fulminante, no había nada que hacer, ni el 30% le ayudó, es más, las cometas lo llevaron para abajo justamente, allá está, en el lugar que debe estar además. Anita.
De todos los aprendizajes que mencionaste, ¿cuál fue el que definitivamente marcó tu vida? Yo creo que fue más el tema de la emocionalidad, ¿cierto? Porque digamos que parte de lo que, y nos pasa hoy todo en el negocio, cuando uno se sienta a diseñar un proyecto, todo el mundo se emociona, además porque pues como, depende también cómo uno lo venda. Entonces, a medida que uno va viendo la emocionalidad de la gente, se va subiendo y va subiendo la cifra y va subiendo la cifra y va subiendo, cómo hasta dónde la emocionalidad uno la puede calmar y poder ver realmente hasta dónde es, hasta dónde llega. Eso me ha marcado, es más, hoy soy parte de mi trabajo es ser responsable de cómo esos presupuestos, porque es que no me vuelven a meter este gol. O sea, yo soy incisiva con los presupuestos, es por esto. Moni, después de todos esos reveses que mencionabas, ¿qué nos recomendás a nosotros cuando enfrentemos una situación de esas? Que no pase tanto tiempo. Creo que esto es un aprendizaje, estos espacios de poder compartir de lo que le pasa a uno en las lecciones aprendidas no es un fracaso. A la hora del té sí quedan aprendizajes y le quedan a uno muy claro para poder aplicar en otros proyectos. Creo que a veces deja uno pasar el tiempo por ocultarlo, dejarlo como metido debajo de la cama y decir esto no me pasó, pero a la hora del té yo creo que esto es lo que más le enseña a uno en la vida profesional. La oración es muy buena, eso les digo, todavía estoy viva aquí. ¿Cómo me hubiera gustado que el doctor hubiera venido para habérselo rezado aquí así arrolladita, como lo sufría yo antes de cada comité? Moni, después de las cometas hemos visto pasar huevos, ponimaltas. No, los huevos fueron antes, los huevos fueron antes. No. Los huevos es mucho mejor. A mí me llegaba la gente de logística para decirme con las yemas y me decía, dígame usted cómo voy a hacer la devolución de estas cinco madres yemas. Entonces mi pregunta es, ¿cómo los miedos o lo que aprendiste de eso no te han influenciado para implementar otros proyectos que de pronto han sido exitosos o no? O sea, ¿cómo hacer para tener ese criterio y no decir que me pase lo mismo pero tampoco dejar de hacer? Sí, no, yo creo que uno no puede dejar de hacer las cosas, o sea, finalmente esto es un mercado dinámico donde hay que arriesgarse, hay que probar y también medir las consecuencias, ¿cierto?, de cada acción. Eso no le tiene que quitar a uno la emocionalidad para poder seguir arriesgándose en los temas, pero siempre hay que medir las cosas de lo que puede pasar, el post, no siempre lo que te jala al comienzo, sino lo que viene después. Muchas gracias. ¿Cómo? Buenas. Bueno, va a ser difícil mantener el nivel, pero haré lo mejor posible. El caso mío también más o menos está como en la época de lo que nos contaba más o menos Mónica. Y créanlo o no, era joven, atractivo y tenía tremenda voz. Las revistas populares publicaban la foto. Antes del estrés, eso fue 2007 más o menos, mentira, no. En esa época, digamos 2007, 2008 más o menos, que veníamos como en esa tónica de crecimientos que Mónica nos contó. Aló, ahora sí. Que veníamos en esa tónica de crecimiento que Mónica nos había contado. Les cuento algo de mí, pues yo... En esa época acaba de nacer mi segunda hija, Sarita, que ahorita la mencionó María C. Tenía un año, Sarita, y Pablo tenía 3 años. Yo siempre he sido, pues digamos que una persona muy, muy familiar. Digamos, para mí la familia es el centro, digamos, como de todas mis decisiones y parte de mi vida. Se fue.
está en función de la familia. Digamos que en ese entonces pues tenía una condición, acababa de pasar de ser el director de proyectos a ser gerente de tecnología, en ese entonces se llamaba tecnología, y una de las funciones que teníamos en tecnología era proyectar la demanda en el horizonte más lejano de 10 años, y según esas proyecciones, pues nosotros estábamos vendiendo como un berraco, teníamos unos crecimientos impresionantes, ahorita coinciden los datos pues con la información que nos compartió Mónica, veníamos creciendo a unas ratas impresionantes, y como veníamos creciendo tanto, teníamos unas capacidades muy limitadas y veíamos que si no hacíamos algo en el corto plazo, pues entonces íbamos a tener restricciones para poder seguir ofreciendo producto. Veíamos que al 2009 íbamos a necesitar una planta nueva. Estas eran las proyecciones, teníamos toda la información, teníamos todos los datos muy bien estudiados para saber cuándo íbamos a tener restricciones en las capacidades, y de acuerdo con eso, pues definimos, pues hombre, necesitamos una planta nueva. Y Alberto, el de la historia de Mónica, estaba equivocado, no era el segundo vendedor, el mejor vendedor del mundo, sino que era el tercero. El primero fue el huevón que nos vendió el lote en Siberia. Nosotros compramos un lote porque teníamos que utilizar un área bastante grande para poder hacer una planta nueva de última tecnología, basado en lo que conocíamos en ese entonces. Pues nosotros teníamos la información de cómo hacer salchichas, de cómo hacer mortadelas, salchichones, basados en el conocimiento y la información que teníamos en ese momento. Entonces hicimos unos diseños, pues los berracos, conseguimos el lote por allá en Siberia, que todavía lo tenemos, e hicimos un presupuesto. Nos fuimos para Grupo Nutresa a pedir la aprobación de la presidencia del grupo con toda la información, y eso pues salimos aplaudidos pues en hombros y todo, pues eso. Teníamos una estructura montada, nombramos a un gerente del proyecto que lo sacamos de la operación, que es Juan Guillermo Muñoz, que hoy es el director de la planta de Medellín. Lo sacamos, creamos un equipo de trabajo pues complicado, súper sofisticado, teníamos todos los frentes de trabajo, Gantt, estábamos listos, pues teníamos prácticamente todo. No va a perdonar el jefe, pero pues es un personaje recurrente, jefe, perdón. No tengo la oración porque Mateo no me permite sacar la oración acá. Pero llegó un momento en donde teníamos que hacer ya el go del proyecto, ¿cierto? 2007, todavía con el pelo que ustedes vieron allá, que tenía el pelo. Y vamos a una reunión del equipo de presidencia. Y en plena reunión, pues yo hice toda la presentación de cómo eran los pasos, de toda la cosa. Y el jefe llega y me dice: no, Santi, ¿sabes qué? Desmonta toda esa huevonada. Este negocio no aguanta con el de ROIC. Este negocio no da para una inversión de 120 millones de dólares. Es que eso es mucha plata. ¿Con qué vamos a...? No hay salchichas suficientes para vender, para pagar esa planta. Haceme el favor y cambias toda esa huevonada. Cambia todo, pero vamos a desmontar, tenemos gerente, no sé qué vas a hacer, pero tenés que cambiar, y te doy hasta el 2018 para que las plantas actuales sigan funcionando. Y hasta, ese ya era 2009, porque ya había pasado un tiempito, y nos dijeron en el 2009 que teníamos que dejar la capacidad que teníamos hoy en los metros cuadrados actuales funcionando hasta el 2018, que él no quería seguir hablando de planta nueva hasta el 2018. Entonces, teníamos que cambiar los paradigmas. Nos cambió, digamos, como la forma de entender las capacidades, y teníamos que invertir en una tecnología diferente que nos permitiera actuar en las condiciones que nos propuso el jefe en esa reunión. Entonces, nos dimos a la tarea de explorar nuevas tecnologías, nos dimos a la tarea de pensarnos distinto, y en realidad logramos sobrevivir un poquitico más. En realidad tenemos hoy, en menos metros cuadrados disponibles, porque trasladamos la operación de Barranquilla inclusive,
y tenemos una capacidad instalada que nos da, y habíamos acertado, lo verraco es que habíamos acertado en las proyecciones de ventas, independiente de todas estas fluctuaciones que ven ustedes ahí en los crecimientos, en realidad hoy estamos haciendo las toneladas que pensábamos en el 2007 que íbamos a hacer en el 2019, pero encontramos dentro de las capacidades que teníamos en los metros cuadrados, encontramos que podíamos, haciendo un cambio de chip, gracias a, digamos, a la intervención oportuna del jefe en esa reunión, no nos metimos en una inversión de 115 millones de dólares, sino que le metimos más o menos 25 millones de dólares en capacidades, en nueva tecnología, y eso nos permitió sacar, digamos, como la producción adelante. Como dice Enrique Bunbury, nos equivocamos teniendo toda la razón. Teníamos todos los elementos para tomar la decisión que propusimos en el grupo que tomáramos, ¿cierto? Hacer una planta nueva, esa era la decisión más adecuada. Pero gracias a un cambio de paradigma en un momento determinado, esas pausas, yo no me siento bien, no me siento cómodo con que hagamos esto, cambiemos la forma de hacer las cosas, a pesar de haber tenido todo montado, el cambiar, el ser resiliente y cambiar y adaptarnos a esa nueva condición nos permitió tener una nueva solución con una cosa que pensábamos que no era posible en ese momento. El estrés es necesario a veces para uno adaptarse. Esa era la presentación que tenía para ustedes. ¿Tienen preguntas? Santi, gracias por ese aprendizaje, pero digamos que esa frustración grande cuando te dice desmonta eso. Digamos que a uno en todo le debe tocar en su orgullo personal, profesional, en horas implementadas. ¿Cómo hace uno en ese momento para no salir corriendo? Pues yo te conté que tenía una familia muy chiquita, ¿cierto? No, ese momento es un momento realmente difícil, como digo ahí en la presentación, es un momento como de hijueputa, pues yo qué hago, para dónde, la cagué, ¿cierto? La cagamos, porque además está montado toda una estructura, digamos que no es solamente lo que profesionalmente yo sentí en ese momento, pues por la idea que tenía que sacarla adelante, porque además era una apuesta, habíamos ido a una feria con Mateo, con todo el mundo habíamos ido a una feria a ver pues lo mejor en construcciones de plantas nuevas, habíamos hecho un montón de trabajo alrededor de la propuesta de la planta nueva y profesionalmente en ese momento digamos que uno se siente mal, pero no porque yo no me esté llevando el punto, sino por todo lo que estaba armado alrededor. Pero entendiendo bien como el mensaje que nos planteaba y el reto que nos planteaba el presidente en ese momento, pues uno también tiene que ser responsable administrativamente con las decisiones que se toman. Entonces, de ahí lo que hicimos, salir, recomponernos, recoger el orgullo que estaba en el piso y agarrar otra vez a rearmar como un plan distinto con otros paradigmas. Y lo bueno de esto es que uno es capaz de salir adelante independiente de esa frustración que se siente en ese momento, porque se siente, digamos, como realmente muy mal, como un fracaso, en realidad fue un fracaso, digamos, como un planteamiento que uno siente que no prosperó, pero que al final se le encuentra una nueva salida con un muy buen resultado y ha sido, digamos, como parte del desarrollo de estos últimos 10 años, de cómo tener esa capacidad y genera satisfacción ya mirándolo en retrospectiva, pero en el momento realmente es un momento que uno tiene que aprender a superar y a salir adelante, como a recomponerse. ¿Alguna otra pregunta? Oscar, suave, por favor. Santi, ¿qué faltó al principio? Porque era una cifra muy grande. Y cogiste el proyecto y te fuiste adelante. ¿Qué faltó en qué momento para no haber visto ese tamaño de riesgo? Yo creo que ahí hay un aprendizaje, Oscar, que se me pasó, pues lo pasé muy en alto, que estaba ahí en los aprendizajes, y es siempre retar el diseño. Porque partimos de los diseños y de la tecnología que teníamos en la actualidad y con eso proyectamos linealmente. Pero no nos pusimos en la tarea de retar
¿cómo podemos hacer esto mejor? Nos engolosinamos con la idea de tener una planta nueva, con unos nuevos diseños, todo nuevo, partir de cero, evitar los problemas de diseño que tenemos en las operaciones actuales. Y de pronto con ese entusiasmo no nos sentamos a decir, venga, retemos lo que tenemos con un cambio de diseño de los paradigmas con los que está diseñado el proceso en este momento. Eso fue lo que nos faltó, Óscar. ¿Alguien más? Santi, ahorita mencionabas del impacto para ti, cómo te reconfiguraste, pero en ese momento, ¿cómo abordaste al equipo que estaba trabajando alrededor de eso? O sea, fue mucha gente, mucho esfuerzo, mucho tiempo, mucho recurso, y bueno, listo, recibiste tú el testimonio y el reto, te reconfiguras, pero llegar al equipo y decirle, ¿sabe qué? Sorry, o sea, borrón y cuenta nueva, cuéntanos eso. ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo lo abordaste? Y luego, ¿cómo hiciste para que el equipo no se desboronara? Porque, listo, si tú, digamos, te retas a ti mismo, te reconfiguras a ti mismo, pero también era tu responsabilidad que se reconfigurara todo el equipo. En realidad, no sé. No recuerdo bien eso, pero yo creo que todo depende como de la manera como uno reciba como el impacto, ¿cierto? Como vos lo planteabas, creo que al principio recibí un impacto muy fuerte emocional, como decir, todo este trabajo que hemos hecho hasta el punto y a este weón se le ocurre esa preguntica en este momento, porque no le ocurrió antes. Pero después de asimilarlo y ver, digamos, como el sentido que tenía la intervención y de ver lo positivo que podía ser para los resultados del negocio, pues yo creo que lo más importante, un consultor de nosotros decía, la mejor agenda de cambio que puede existir es tener una buena razonabilidad para cambiar. Y yo creo que eso fue lo más importante ahí, es, hay unas razones de peso que hacen que esta organización no le pueda meter 120 millones de dólares a una planta. Yo creo que es un argumento contundente, no solamente para mí, digamos, en mi emocionalidad, sino para transmitirle al equipo, decir, venga, sí, seamos responsables con esta organización y hagamos las cosas de una forma distinta que puede salir más barato. Y realmente salió más barato y salió una solución muchísimo mejor. Entonces yo creo que, Marín, la respuesta es esa, pues, es cómo le damos como un argumento poderoso para que las personas se vinculen con esa nueva situación. Esa es la mejor forma de cambiar, creo yo. ¿Quién más? Muy bien, vamos a pasar entonces 10 minutos de receso y volvemos con Luis Ignacio después de los 10 minutos. Por allá hay otra pregunta. Entonces, antes de los 10 minutos. Santi, una pregunta es, después de un error y un aprendizaje tan grande, ¿cómo capitalizaron eso para que una nueva idea tampoco tuviera el freno del fracaso anterior? ¿Sí? De decir, hey, estoy frente a una nueva decisión buena para la compañía, pero ¿cómo vencer ese temor de no pensar que cualquier otro reto nuevo sea posiblemente una embarrada igual? Entonces, que nos vuelva es demasiado temerosos. ¿Qué aprendieron ahí? Ernest, yo creo que lo incorporamos en el proceso y es que normalmente cuando nosotros, los que hemos trabajado pues como en los proyectos de infraestructura, vamos y le preguntamos a los colaboradores, bueno, ¿usted qué necesita? Y entonces a uno le dicen, no, necesito un robot de esta mano así mecanizada con un sistema neumático, yo no sé qué, le dicen a uno la solución, en vez de hablar de la necesidad, ¿cierto? Entonces pasamos de hablar de cuál es la solución a hablar de necesidades. Y una vez se tiene identificada la necesidad, retar lo que existe hoy, la tecnología disponible y mirar si hay nuevas tecnologías disponibles para abordar esa necesidad. Porque no se trata de conseguir el camión porque tengo llena la capacidad de los camiones, se trata de ver cómo lo puedo abordar de una forma distinta antes de meternos en la inversión. Y esa parte del proceso la incorporamos no solamente en las inversiones, sino también en un proceso que llamamos diseño de la cadena, y es que retemos todos los parámetros antes de crear una solución. Y, muy importante, lograr la participación de equipos interdisciplinarios para que podamos retar bien esas necesidades y tengamos una solución muy acorde con el costo y el beneficio que se está buscando. Gracias.
10 minutos entonces. Chao.
pasa.
Bueno. Bueno, después de esta breve pausa, lo primero que quiero decir es que me siento muy feliz de estar hoy acá, porque yo creo que esto es un hito cultural en el negocio. A mí algunas personas de mi equipo me dicen, Luis, es que aquí no patrocinan el error. Y yo les digo, no sean mentirosos que todavía tengo a Mónica en mi equipo. Que si aquí uno se equivoca, lo echan. Y van a ver que si aquí uno se equivoca, de pronto lo ascienden. Y esa es la historia que les voy a contar. La historia mía es muy simple, muy cortica y muy sencilla, pero parte de esta base. Al único jefe que hay que darle siempre gusto es al mercado. A los otros, perdóneme, doctor Medina, algún día. Y esta historia trata de eso. Trata de ver cómo a veces cuando no le hacemos caso a ese jefe, de pronto nos equivocamos. ¿De qué les voy a conversar hoy? Yo le decía a una persona que está aquí a mi lado que si ella hubiera sabido que iba a conversar hoy, no se sentaba acá. Porque hay situaciones como la de Mónica que se vivieron en el 2005 y ya terminaron. La de Santi, que empezó como en el 2006, 2007, todavía tenemos el lote. Pero ya casi termina. Pero la que esta niña lleva a cuestas no ha terminado y lleva 20 años. Entonces la embarrada no lleva sino 20 años. Entonces vamos a hablar del nacimiento, que no sabemos si fue un verdadero nacimiento o un aborto. La niñez, la madurez, la adolescencia y esperamos que algún día la plenitud de una categoría en el negocio. ¿Qué es eso? Hoy en el negocio estamos hablando de nuevas categorías. Vamos a introducir nuevas categorías al negocio, nuevos modelos de negocio. Y yo oigo eso y le meto toda la energía porque van a ver acá. Llevamos 19 años con la categoría de congelados, haciendo el esfuercito. Y van a ver, digamos, de qué se trata esta historia, que es una historia muy interesante. Y parte de ahí. El sueño de uno fue la pesadilla de muchos. Uno se lo soñó y una organización completa lo padeció. ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que pasó? Y arranco por esto. Dejemos descansar al doctor Medina. El pobre jefe pegado de ese computador sufriendo. No, jefe, aquí... Carlos Mario Giraldo, para los nuevos, saben que hoy es el presidente de Almacenes Éxito, era el presidente de nuestra compañía, en ese momento era Inveralimenticias Noel, estábamos todo lo que era el negocio de galletas, el negocio de cárnicos, juntos. Viajaba mucho por el mundo y un día llegó y dijo, hombre, la categoría que yo más veo que crece en el mundo son los platos listos congelados. Tenemos que ser los pioneros en el desarrollo de la categoría de platos listos congelados. Y le dijo a un equipo, yo no tenía nada que ver en ese equipo, de gerentes muy prestantes esos gerentes, que iban a desarrollar la categoría de platos listos congelados. Entonces, empezaron a trabajar en esa categoría. Después de año y medio de que habían dicho que iban a trabajar en esa categoría, hicieron una reunión. Igual yo era un carnicero, trabajaba en Tecniagro, había manejado la planta de producción, estaba metido en la dirección comercial manejando mercado y ventas de Tecnicarnes y las ventas de carnes, no sabía del proyecto, no sabía de qué se trataba,
Y llega mi jefe, el gerente de Tecniagro, y me dice, Luis, te tengo una buena nueva. Tuvimos ayer una reunión de altísimo nivel. El presidente Carlos Mario, la gerente de mercadeo, el gerente de investigación y desarrollo Rubén Darío Isman, el gerente de producción de la planta de La Ceja, que era Luis Fernando Ruiz, y todos. Y hemos decidido que ese proyecto no avanza y que vamos a conseguir una persona de altísimo nivel para que saque el proyecto adelante. Pero mientras tanto, que vos lo cojas. Enseguida se van a dar cuenta que todo iba mal, pero es susceptible de empeorar cuando usted nombra el que no es. Es susceptible que empeore. Entonces, ¿qué pasó? Yo lo primero que hice fue recoger un poquito qué había pasado en ese año y medio. Y encontré que los gerentes de producción, investigación y desarrollo no podían quedar mal con el jefe. Entonces, a pesar de que no había quien dirigiera el proyecto, ellos ya habían empezado a trabajar. Y no habían hecho sino unos detallitos pequeños. Habían construido una planta en La Ceja para hacer la producción sin saber de qué productos, sin saber de qué líneas, sin saber de nada, pero ellos no podían quedar mal con el jefe. Entonces ya habían construido una planta. Lo segundo que habían hecho ellos fue maravilloso. Como el presidente del grupo decía que el portafolio de productos tenía que ser wow, ¿cierto? Wow. Ellos se inventaron el portafolio de productos. ¿Ustedes ven esto? Esto es muy interesante. Ya vi varias niñas que de ahí mismo... Si a ustedes les muestran esto, ¿qué? Más interesante. Sí. ¡Uy, vean a Luisa! ¿Y si le muestran esto? Pues algo parecido estaba pasando con nuestro portafolio. Cuando vamos y les digo, bueno, ¿y cuál fue el portafolio que definieron? Me dijeron, mire Luis, res a la miñón, cerdo al escabeche, pollo a la jardinera. Yo hoy 19 años, no sé qué son esos platos, después no entiendo, no sé qué son. Y yo les dije, óigame, pero eso sí es lo que el mercado necesita. Me dice, para eso diseñamos la planta, para hacer eso. Los procesos de producción y de congelación no eran diseñados para eso. Entonces nos fuimos, yo dije, venga, lo más mínimo es vamos a averiguar al mercado. ¿Qué le pasaba al mercado cuando le planteábamos esos productos? La gente decía, uy, res a la miñón, cerdo al escabeche, arroz a la jardinera, pollo a la cazadora, uy, pero van a venir así. Ay, no jodas, eso es como el anillo de Tiffany. Lo primero que dijo el mercado es, esos productos no funcionan, no nos funcionan, porque el que come ese tipo de productos no los va a querer así congelados, eso no es lo que necesita. Entonces, ahí empezó un pequeño problema, sencillo. Los tiempos ya no llevábamos sino casi 2 años, una inversión hecha, un portafolio que no era, pero Superman tenía que sacar todo eso adelante. O sea, tenía que sacar el proyecto adelante y empezó a trabajar y hágale. Lo primero, casi nadie en la organización estaba dispuesto a jugarle a esa categoría nueva. Nadie. Yo era de Tecniagro y esto era un producto de Zenú. Iba por las oficinas de Zenú diciendo, ve, ¿cómo se venden supermercados? Ay, Dios mío, otra vez llegó. Una anécdota, una de las cosas que más había que definir era la marca. Y después de mucho pedalear, hicimos todas las investigaciones de mercado para encontrar el nombre. Llegó el presidente y me dijo un día, no le pare bola, se llama Sofía. Le dije, ¿por qué? Porque así es la hija menor mía, no joda más. Entonces, Sofía Express, yo ya empecé a creerme que era un nombre maravilloso, extraordinario. Y por toda la organización me llamaban Sofía Estrés.
nadie planeaba, nadie ayudaba, eso pues uno que otro, digamos, a pesar de que era el proyecto del presidente, nadie estaba jugando ahí. Entonces había que redefinir un portafolio. Pero ahí vienen los grandes errores que yo cometí. Porque ya sabía que ese no era el portafolio. Ya sabía que no podíamos salir en el tiempo que el presidente había dicho. Es más, ese proyecto se había definido para un año. Yo entré año y medio después. Ya estaba retardado, había que sacarlo rápido. Entonces, empecé a trabajar en todo lo que era redefinición del portafolio, pero ahí volví a ignorar uno de los temas fundamentales, es quién es el verdadero jefe. No era el presidente del grupo. No eran los otros gerentes de proceso, era el mercado. Y el mercado decía, yo quiero unos platos. Pero nosotros, para desarrollar esos platos, no nos servía la planta que habíamos hecho, no nos servía ningún proceso productivo, no nos servía nada. Entonces empecé un proceso de conciliación. Vamos a conciliar lo que se puede con lo que se necesita. Entonces diseñamos un portafolio muy especial. Corrimos, hicimos de todo, registramos marcas, sacamos todo y en 8 meses estábamos listos para el lanzamiento del proyecto. ¿Sí? Desatrasamos mucha cosa y en 8 meses corrimos el lanzamiento del proyecto. Ahí sí todos los de ventas se le apuntaron porque era con el presidente del grupo. Ahí sí consiguieron toda la cita en todas las cadenas, nos acompañaron, fuimos. Y la ignorancia mía fue que corrí mucho en los procesos de evaluación en el mercado de los nuevos productos. Hicimos lo que llaman focus group o evaluación de productos express, rapidito. Y vimos que los productos que desarrollamos, cuando los dábamos en esas sesiones de grupo a la gente, le gustaban. Pero ¿qué pasó realmente después? ¿Cuál fue el problema real? Cuando hacíamos esos focus group, a la gente les dábamos un poquito. Los productos que pudimos desarrollar se llamaban jardinera de pollo, jardinera de cerdo, y eran vegetales congelados con jamón, porque eso es lo que tenía el negocio. Una planta de vegetales allá y jamón en Medellín, todavía hay que juntar eso. Con una salsa deliciosamente horrible, que cuando hacíamos las sesiones de grupo, a la gente le parecían maravillosos, porque se comían 2 cucharadas. Pero después de que hicimos el lanzamiento, todo el que se comía un plato nos recordaba desde el 2000 hasta el 2019, porque eso sabía puro caldo Maggi, eso lo recordaba de por vida, el sabor era horrible. El mercado nos dijo, quiero lasaña, pero la planta no había sido diseñada para hacer pasta fresca. Entonces buscamos una lasaña deshidratada, la hidratábamos en la planta y hacíamos la lasaña y la llevábamos a las sesiones de grupo. Sabía extraordinario. El problema es que en el proceso productivo real había que congelarla después y volverla a descongelar y eso era como una suela de zapato cuando uno la estaba comiendo. O sea, el producto en el mercado fue un desastre. Desastre absoluto. O sea, la realidad es que a los 3 meses después de que el presidente del grupo nos acompañó a los lanzamientos en todas las cadenas, los resultados de ventas eran un fracaso absoluto. El primer pedido de todas las cadenas fue extraordinario por hacerle la deferencia al presidente del grupo, pero eso, el que lo compró una vez, jamás lo volvería a comprar. Jamás. O sea, yo que era el digno representante de mercadeo, estaba en esos lanzamientos y ya no era capaz, después del segundo lanzamiento, de comérmelos. Pero les juro que en las sesiones de grupo, como el producto era fresquito, sabía bueno, se los juro, sabía bueno. El problema es que como no había tiempo de hacer el escalamiento industrial, ya era muy complejo. Al final, después de 3 meses, con presidente de grupo a bordo y todo, que las anécdotas con él eran extraordinarias, les voy a contar una. Un día por la mañana me dijo, Luis Ignacio, se me ocurrió que podemos desarrollar este producto. Y yo le dije, muy interesante. Y a las 5 de la tarde me llamó y me dijo, ¿cómo va el desarrollo de producto que te dije hace tiempos? Así era la velocidad de él. Por algo le decían crispeta, explotaba todo el día. O sea,
Él era un generador de ideas impresionante. Cuando yo les digo que nos podemos equivocar, y eso no es, aquí hay un tema de los grandes aprendizajes. Uno, ¿quién no es nuestro verdadero jefe? El mercado. A veces a nosotros nos da pena decirle a nuestro jefe esto o aquello. Nosotros aquí encontramos una cosa. Por muy ágil que queramos ser, hay pasos que no se pueden obviar. Y uno es ese tema del mercado. Y no solo es una prueba sencilla y simple, no es por correr, no es por llegar rápido al mercado. Es que es la prueba completa de usos del producto, es todo eso. Esos pasos no se pueden omitir. Y tres, un tema que esta noche para mí es final, y es cambiar cultura, es complejo, pero hay que persistir. Por eso Natalia, cuando le entregamos congelados hace poco, dijo, yo sí lo voy a lograr. Creo en ti, Natalia, estoy convencido. Ese es tu futuro. Yo llevo 19 años cargando ese y no me han echado. Entonces, el último mensaje que les quiero dar, el tema de que aquí el que se equivoca lo echan, no es verdad. A mí, gracias a eso, me ascendieron y me sacaron de ser carnicero de Tecniagro para Zenú. Y no es que sea más Zenú que Tecniagro, sino que me dijeron, vaya al menos para que conozca a los que no le quisieron ayudar. Y hoy soy el jefe de muchos de ellos. Esperen. Que si hay alguna pregunta, no, yo no creo. Que Natalia va a hacer una. Hola, Luis, la pregunta, ¿qué utilizaste para salir de todo ese estrés o no has salido? Pues, ¿qué herramientas has usado para cargar todo este tiempo con ese karma? Yo ya aprendí que cargar estrés no es una cosa mala, hay que tener un estrés bacano, pues, y en la gerencia comercial lo sabemos, o sea, persona que trabaja en el área comercial y no esté medianamente estresado, algo no está haciendo bien, entonces... Alguito de estrés hay que tener, pero varias cosas sí hemos tomado. Lo primero es que después escuchamos al mercado, y el mercado que quería, categorías completamente distintas a lo que teníamos, y por eso compramos una compañía, que ahí lo ponía en el... Compramos una compañía como Mil Delicias, donde tenía un portafolio mucho más parecido a lo que el mercado quería. El mercado quería, digamos, productos procesados, pasabocas, el mercado quería lasañas, el mercado quería un tipo de pastas, no, digamos, esos productos tan sofisticados que no habíamos imaginado. Entonces, se han tomado decisiones y ahí vamos impulsando esto. El mayor estrés se genera cuando llegan las personas de planeación eventualmente y nos dicen cuál va a ser el crecimiento y el EBITDA del año entrante. Me entonces, la devolviste. Yo le aprendí a Uribe que contesta la siguiente pregunta. ¿Vida? Hola, ¿ya? Sí. Bueno, yo también he heredado parte, no, víctima, no, por favor, llámeme. También me ha tocado varias alrededor de esa categoría, pero digamos en el ejemplo anterior que Santi, digamos, exponía su caso y llegó un momento en que el doctor Medina dijo, venga, no, pare esta vaina que por donde vamos no es. ¿Cierto? ¿En qué momento, digamos? No, y no es parado. No. Ay, pero ni siquiera me voy a terminar. No, es que no es fácil la dualidad. O sea, si es mejor parar o es mejor seguir luchando por algo que
se tiene convicción de que tiene futuro. Lo que pasa es que ha demorado mucho y también me ha tocado el quinceañero y el cumpleaños y todo descongelados. Y muchas veces a uno le provoca decir como, no será bueno ya parar en algunas cosas, pero esa dualidad no es fácil, porque también se piensa uno, y si no sigue pedaleando, un futuro nunca va a llegar aun cuando sea largo. Esa dualidad, cómo se maneja, y también seguir enganchando a una organización alrededor de algo que uno dice, no, pero eso no fue, entonces Proyecto Mundial y las lasañas, no, tampoco. De eso se están riendo aquí, claro. ¿Cómo hace uno para no frenar y parar, cierto, en algo que realmente hay credibilidad de que tiene un futuro, lo que pasa es que ese futuro es algo larguito? Yo empiezo la respuesta por lo que me acaba de decir aquí Natalia, que los hijos de ella están chiquitos. May, no creas que muchas veces no he pensado, y así como hicimos el proyecto Roma, donde con mucho dolor abandonábamos marcas, Ricky, y muchas más, mucho más grande que Ricky, pues todo lo de Americana, Suizo, que fueron transformaciones, lo hemos pensado. Sin embargo, yo creo que nosotros vamos por el camino que es, y esa fue la decisión importante. Acá les voy a contar una anécdota. Cuando yo entré al proyecto, yo fui donde el presidente del grupo y le dije, doctor Giraldo, qué pena con usted, pero yo creo que ese proyecto, primero, está muy enredado, pero segundo, esa categoría no está bien enfocada. Porque usted vio eso en el mercado de los Estados Unidos, donde los platos congelados son los platos para los pobres en un país rico. Y usted quiere que eso aquí sean los platos para los ricos en un país pobre. Eso no da. Porque por el ingreso promedio de un colombiano, ¿cuántas personas pueden gastarse lo que vale un plato de esos o cada cuánto? Y él me dijo, yo aprendí que por donde meto la cabeza la saco. Yo le dije, voy detrás. Entonces, ahí es una de las cosas donde digo cuál es el verdadero jefe. No es lo que le gusta a mi jefe, a mí me encante. No, yo inclusive tuve muchas dificultades y diferencias conceptuales con todo el equipo por eso, pero encontramos que sí hay un camino, y es el camino, por ejemplo, de los pasabocas. La gente no tiene con qué comprar una lasaña de 10 mil pesos para todos los días, o muy poca gente la puede comprar. Recuerden algo que yo le digo siempre al equipo comercial. Una familia promedio en Colombia de 4 personas tiene un ingreso de 1.600.000 pesos. Cuando usted saca lo que necesitan para vivienda, para transporte, para educación, para ahorro, para todo eso, en el mejor de los casos quedan 600.000 pesos para alimentación. Si son 4, son 150.000 pesos por persona al mes. Si son 30 días, son 5.000 pesos por día. Y si son 3 comidas, son 1.666 pesos para el desayuno, 1.666 para el almuerzo, 1.666 para la comida. ¿Cuándo les vamos a vender al 60% de la población colombiana que tiene eso una lasaña de 10.000? Se come los desayunos de la semana, los almuerzos, no puede. Pero con los pasabocas sí. Y el día que Maylin y Natalia refuercen la gestión pensando que no todo lo tenemos que producir nosotros, sino que podemos coger esos pequeños empresarios que hoy producen pasabocas muy buenos en Colombia y les demos la distribución con nuestras marcas, que es posible, ese negocio va a salir adelante. Lo que pasa es que cuando digo que cambiar cultura es difícil, es que es difícil. Recuerde lo primero que pensaron los gerentes, montar la planta, sin ni siquiera saber el portafolio. Eso todavía lo llevamos en la mente, vamos trabajando, pero yo sé, Maylin, que tú lo vas a lograr. Márgara, una pregunta. Luis, una pregunta. Si todo volviera a pasar, ¿qué harías mejor o diferente para reenfocar esta categoría? Yo creo que esta o cualquiera de las que estamos entrando. Mire, a mí este caso me pareció muy interesante compartirlo porque ahora estamos hablando de nuevas categorías en el negocio. Yo acabo de llegar de estar en un festival de innovación donde el mensaje central es satisfaga una necesidad, resuelva un deseo y mire si después es capaz de hacer un negocio, pero parta siempre del mercado.
lo primero que haría es no ignorar tanto el mercado. Por el afán organizacional, redujimos todos los tiempos de investigaciones de mercados, pruebas de producto, hicimos... A mí me retaba el jefe, me decía, si la marca se llama Sofía Express, ¿usted por qué no puede hacer análisis de mercado Express? Y yo le dije, listo, vea los resultados. Hay cosas que no funcionan. Entonces yo digo, lo primero que yo haría es mirar al verdadero jefe, ponerme colorado con los otros jefes, pero al mercado sí conocerlo muchísimo mejor, que en ese momento nos equivocamos. Luis, relacionado con las nuevas categorías que vamos a tener, realmente ya incorporamos ese aprendizaje de mirar el mercado, con lo que viene de Plus, las otras. Yo puedo ser honesto aquí. Yo creo que el aprendizaje sí lo incorporamos desde lo mental, pero no necesariamente desde todo lo organizacional. Yo, por ejemplo, en el proyecto Plus creo firmemente, estoy comprometido, pero siempre he dicho, si una marca como Ranchera va a salir, ¿por qué estamos partiendo de los productos que tenemos y no de lo que el mercado necesita? He peleado mucho, he dado mis batallas, espero no estar en el próximo revés sin estrés diciendo, la embarramos porque salimos con lo que teníamos, porque siento que parte de eso que estamos haciendo es, estamos vendiendo un poquito en algunos productos de lo que nos sobra. Sin embargo, se tuvieron en cuenta muchas cosas distintas. No tenemos todo lo que tenemos, lo que quisiéramos tener, perdón, pero lo que tenemos sí lo quiere el mercado. Entonces, creo que sí hay un aprendizaje muy importante incorporado, porque si lo que tuviéramos no fuera lo que el mercado necesitaría, no saldríamos. Ok, muchas gracias. Bueno, tomé algunas notas de los aprendizajes de nuestros compañeros y quisiera leerlos a manera de cierre. Primero, esto nos lo dio Moni, reconocer pronto el error y actuar pronto. De esta forma, el fracaso se hace más barato. El segundo, los riesgos se asumen conociéndolos. No se asumen sin identificar ni dimensionar sus impactos. Y en las conversaciones que hemos tenido con Diego en las últimas semanas, él nos hablaba de riesgos controlados, y yo creo que esto puede ser un significado de riesgo controlado. Hay que asumirlos, pero conociéndolos. Controlar la emocionalidad al tomar decisiones para no perder objetividad. Debemos retar las condiciones que damos por hecho. Nuevas condiciones o nuevos supuestos desencadenan en acciones distintas. El verdadero jefe, nos dice Luis, es el mercado. Cambiar la cultura es complejo, pero hay que insistir. Y por último, la agilidad es una apuesta importante, no obstante, hay elementos esenciales que nunca se van a poder omitir. No podemos cambiar agilidad por velocidad. La agilidad requiere que lo esencial no se pueda omitir. Bueno, con esto terminamos, equipo. Yo quiero agradecerles a todos que hayan aceptado la invitación. Espero se hayan divertido, hayan aprendido mucho. Espero entiendan y lo hagamos realidad que tenemos que asumir riesgos controlados, que el error es fuente de aprendizaje, que el error tenemos que hacerlo evidente pronto, pero hay que hacerlo evidente para que el resto de las personas en la organización aprendamos y no repitamos el error. Entonces, a todos, mil gracias por haber aceptado la invitación. A nuestros compañeros, a Moni, a Santi, que se tuvo que retirar, a Luis, mil y mil gracias, no solamente por la historia, sino la pasión con la que nos contaron la historia. Muchas gracias y yo creo que merecen un aplauso grande. Y
invitarlos al próximo Revés Sin Estrés, que será en el primer semestre del próximo año. Ya tenemos muchas personas que nos han dicho que tienen muchas historias por compartir. Esperamos así sea. Muchísimas gracias.